Autoridades, vecinos, amigos, en primer lugar me gustaría agradeceros sinceramente vuestra asistencia a todos. Para mí, al igual que para todos vosotros, es un sueño de estar aquí hoy inaugurando el Centro de Interpretación de Fray Leopoldo. Un sueño que comenzó a fraguarse en el 2008 y que hoy, 12 años después, se ha convertido en realidad gracias a la implicación y al trabajo de muchas personas. Hoy es un día de agradecimiento a todos aquellos que de una forma u otra han contribuido a que Alpandeire disponga de un espacio dedicado a su vecino más ilustre, Fray Leopoldo. Por tanto, quiero comenzar nombrando a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alpandeire entre el 2007 y el 2015, de la que formé parte como teniente de alcalde y concejala de Cultura hasta 2011. A continuación, es de justicia detenerme a agradecer personalmente la labor del escritor farajeño don José Barragán, que desde sus comienzos se involucró en este proyecto. Es más, en noviembre de 2008, en la presentación de su primer libro, titulado Fray Leopoldo de Alpandeire, genio y carisma de un santo olvidado, fue cuando nació la idea de crear una asociación que, entre sus objetivos, ha destacado la recaudación de fondos para construir un espacio dedicado a Fray Leopoldo. Aquí debo agradecer enormemente el trabajo y el esfuerzo desinteresado de los 200 socios que componemos la plataforma Amigos de Fray Leopoldo, constituida oficialmente en el 2009. A lo largo de estos años no hemos cejado en nuestro empeño de mantenernos firmes en nuestro propósito pese a las numerosas dificultades y obstáculos, impedimentos y adversidades con los que nos hemos encontrado. Y es que hasta llegar hasta donde estamos ahora hoy día, hemos vivido una montaña rusa de emociones. Hemos tenido alegría, hemos tenido tristeza, hemos tenido júbilo y resignación. Y ahora una gran satisfacción por tener la oportunidad de ver nuestro sueño hecho realidad. Por el otro lado, tengo que dar las gracias a la actual corporación del Ayuntamiento de Alpandeire, la cual presido desde el año 2015. Y, cómo no, me gustaría lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los vecinos del pueblo, sobre todo a los que ya no están entre nosotros, y especialmente a don Salvador Guerrero Jiménez, primer alcalde democrático de Alpandeire y persona que hasta el final de sus días colaboró muy estrechamente con la plataforma. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer y resaltar el magnífico trabajo llevado a cabo por don Felipe Gómez Tano, arquitecto que ha realizado de manera desinteresada el proyecto de construcción del centro y que se ha involucrado en la obra hasta su finalización. Para finalizar con los agradecimientos, sin el apoyo de don Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, nada de esto hubiera sido posible. Por eso, en mi nombre y en el de Alpandeire, te agradezco sinceramente, Francisco, la implicación y el compromiso que has demostrado con nuestro pueblo. Desde que tuvimos la primera reunión en la que te presentamos el proyecto de creación de este centro, que fue en el 2015, nos aportaste confianza, nos aportaste determinación y el convencimiento de que nuestro anhelado centro de interpretación vería la luz con vuestra ayuda. Así que muchas gracias, Francisco, por la ayuda tan grande que nos diste. ¿Vale? El Centro de Interpretación servirá de homenaje a nuestro vecino más querido, el Beato Fray Leopoldo, Francisco Tomás, de San Juan Bautista Márquez Sánchez. Nació en el seno de una familia humilde el 24 de junio de 1864, hace 156 años. Conforme pasaban los años, fue aflorando en su interior un carácter afable y piadoso, así como su inclinación hacia la religión. Francisco Tomás Márquez partió de Alpandeire a los 33 años para convertirse en Fray Leopoldo. Tras su paso por Sevilla y Antequera,
ingresó en la Orden Capuchina de Granada, donde desempeñó la función de fraile limonero durante 42 años. Allí fue muy querido y reconocido por su generosidad hacia los necesitados y su disposición a ofrecerles consejo y comprensión. Fray Leopoldo falleció el 9 de febrero de 1956 en Granada y su beatificación tuvo lugar el 12 de septiembre de 2010 en Armilla, donde decenas de personas acudieron en masa para compartir ese momento. El Centro de Interpretación Fray Leopoldo cuenta con varios espacios diferenciados. En este sentido, seguiremos trabajando para que la planta baja se convierta en un museo con zonas expositivas en honor al Beato, y la planta alta, además de un lugar de culto y oración, será un espacio idóneo para organizar charlas, coloquios, reuniones y encuentros. Por último, estamos convencidos de que el Centro de Interpretación de Fray Leopoldo atraerá turismo religioso a la comarca y se convertirá en un revulsivo que animará a los viajeros a visitar nuestro pueblo, lo que contribuirá a revitalizar el turismo, la oferta cultural y la economía. Solo me queda volver a agradeceros a todos vuestra asistencia por estar aquí en el día de hoy, que es un día muy importante para el Pandeire. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, querida alcaldesa María Dolores. Se te nota que estás emocionada, muy emocionada, pero es para estarlo, ¿no?, en este ambiente tan místico y tan lleno de buenas sensaciones, ¿no? Quiero saludar también a toda la corporación del pueblo de la Pandeire, a vecinos, a alcaldes de toda la serranía, alcaldes y alcaldesas, a compañeros de la corporación también, de la Diputación Provincial de Málaga, a la vicepresidenta y a Fran, diputada de Fomento, también hay algunos compañeros del Ayuntamiento del Rincón, que tenemos luego otras tareas que hacer, ¿no? Y al comandante jefe del puesto principal de Ronda, muchísimas gracias por estar aquí en un día importante para el Pandeire, para la serranía y para la provincia de Málaga, ¿no? Cuando el trabajo se hace bien, se pone empeño, se pone emoción, cariño e interés, las cosas salen, de Dolores. Y yo estaba convencido que el proyecto que presentaste en el año 2015 ahí en la Diputación, y yo tuve el honor de ser copartícipe por mandato del anterior presidente, de Elías Bendodo, pues iba a salir, ¿no? Y no podía haber otra respuesta a vuestra petición, ¿no? Porque el objetivo y la asistencia de la Diputación es atender a los municipios menores de 20.000 habitantes y sobre todo en lugares tan alejados de lo que es el centro neurálgico de la provincia, de lo que es la costa y eso, como en la serranía de Ronda, ¿no? Tenéis que poner sobre la mesa proyectos tan importantes como este para la supervivencia de estos municipios, ¿no? La lucha contra la despoblación es fundamental y este, hoy que estamos inaugurando, tiene que ser uno de los elementos dinamizadores de Pandeire, de la serranía y de la lucha contra la despoblación. Elías lo dijo el otro día cuando tuvo el honor de que se le entregara la llave del municipio. Es que tú eres buena persona y cuando una persona es buena, pues salen las cosas adelante. Y de la manera que vuestra alcaldesa vino a pedir ese proyecto para su pueblo, cómo lo presentó y con el cariño y emoción que lo hizo, lo mismo que la emoción que tuvo aquí, lo hizo cuando presentó ese proyecto allí en mi despacho, pues al final es uno de los aderezos para que las cosas salgan, ¿no? Y cuando las cosas se piden bien y se piden con causa, ¿no?, y argumentos sólidos, pues al final no se puede decir que no. Y recuerdo que yo allí con muchas compañeras de la corporación y con miembros de la plataforma, vino con Felipe, presentó el proyecto y al final salió adelante, ¿no? Una inversión importante para vosotros, 227.000 euros para el Pandeire es muchísimo dinero, pero para la Diputación al final no es un esfuerzo importante para lo que va a suponer esto para el Pandeire. Ah, lo habéis hecho con muchísima clase, con muchísimo gusto, no hace un impacto visual, sino que se integra dentro del paisaje del Pandeire, una ermita o iglesia, como queráis llamarla, que tiene muchísimo gusto, que habéis tomado parte de muchísimas
de cosas antiguas de otras partes del municipio, de otros pueblos del municipio, y al final parece que este centro lleva aquí toda la vida. Lo habéis conseguido con muchísimo gusto. Y ahora hay que llenarlo de contenido, además de este centro religioso, evidentemente, expositivo, de concierto. La música que hoy ha sonado aquí, esto tiene una acústica espectacular, el maestro. Y el aleluya que han interpretado con tu compañero al piano, compañero, ha sido espectacular. Así que esto va a ser un centro que va a dinamizar, como he dicho anteriormente, muchísimo al Pandeire. Ahora sí toca seguir trabajando y tienes el compromiso de la Diputación Provincial de Málaga y mío propio para que el centro de interpretación continúe y se siga enriqueciendo la labor que hizo Fray Leopoldo del Pandeire por toda la provincia de Málaga, por todos los ciudadanos de la provincia de Málaga, en su labor pastoral y por toda Andalucía, ¿no? Él está presente hoy aquí, está presente y sigue trabajando por todos nosotros, porque gracias a su labor y su nombre y su legado, pues se construye esto, ¿no? Y tiene su casa natal y tiene su imagen ahí que hace un sitio donde se tenga que venir obligatoriamente para conocer su vida y su obra, ¿no? Como tú bien has dicho, el turismo religioso es un turismo a tener muy en cuenta. Supone muchas personas que puedan visitar al Pandeire y como otras zonas de Andalucía, y hay que seguir potenciándolo, y esto es una manera de potenciarlo. Así que enhorabuena a todos, que disfrutéis de este centro, y pronto pues, tendremos que ponernos a trabajar para culminar lo que es el centro de interpretación, que tiene todo el compromiso de la divulgación. Cuando tiene razón de ser, de dedicarse a la gestión política, a la gestión pública, como me dedico yo como presidente de Diputación y alcalde del Reino de la Victoria, estos días valen la pena. Tenemos muchos sinsabores, tú lo sabes muy bien como alcaldesa, muchos días de preocupación, muchos problemas que muchas veces no le ves solución, pero cuando llega un momento como este, que un sueño se convierte en realidad por el esfuerzo y trabajo y colaboración de todos, vale la pena. Y eso, esto te insufla energía y aire para continuar, porque muchas veces hay momentos de desfallecimiento, y sobre todo en estos momentos de pandemia y de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, que muchas veces te vienes abajo, ¿no? Pero estas cosas te dicen, no, hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente trabajando por lo público, por mejorar la calidad de vida de sus pueblos, de su gente, y hay que seguir adelante, ¿no? Y hoy, pues, me habéis insuflado esa dosis de optimismo y de ánimo para continuar trabajando por vosotros. Y por ti, que representas a los alcaldes, a los buenos alcaldes que tenemos en la provincia de Málaga y en la comarca de Ronda, ¿no? Vosotros habéis sido, pues, los diques de contención en este momento de pandemia y de crisis sanitaria. Habéis hecho un gran trabajo para salvar vidas de vuestros vecinos y de vuestros ciudadanos. Y habéis estado en primera línea de trabajo, ¿no? Así que mi admiración por ese trabajo que estáis realizando, y vais a tener a vuestra diputación, la mano amiga de diputación, siempre con vosotros. Así que enhorabuena, disfrutad de este centro y muchísimas gracias y un honor estar hoy aquí inaugurando este centro. Gracias.